¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a Televisión del Mediterráneo, a nuestro programa Encuentros, este recorrido por la actualidad de la Iglesia en las tres diócesis de la Comunidad Valenciana, hoy cuarto domingo de Cuaresma, en el que le tenemos preparados para todos ustedes pues diversos contenidos de actualidad. Por ejemplo, recogeremos imágenes de lo que fue la apertura del año judicial del Tribunal Eclesiástico de Valencia, un acto presidido en Valencia, en la calle Corona, en el Centro Cultural La Beneficencia, por nuestro arzobispo, el arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, en un acto en el que se le daba lectura a la memoria del ejercicio anterior del Tribunal Eclesiástico Valentino y en el que también pronunciaba la Legión Magistral el cardenal canadiense Mark Ouellet, que es el prefecto de la Congregación para los Obispos. También tendremos más temas que contarles porque les avanzaremos la próxima ruta Gent Jove, que discurrirá los próximos 4 y 5 de abril por el Valle de la Murta, en Alcira, una iniciativa que une pues deporte, ocio sano y, por supuesto, fe y valores, en una iniciativa organizada por la Comisión de Infancia y Juventud del Arzobispado de Valencia. Y tendremos la suerte de contar con nosotros en nuestro plató con el presidente de esta comisión del Arzobispado, Óscar Benavent. Y también recogeremos imágenes de lo que ha sido esta semana la celebración del 25 aniversario de un movimiento de apostolado seglar de mayores y jubilados aquí en la diócesis de Valencia, Vida Ascendente. Un 25 aniversario que celebraron con una misa en la catedral presidida por el arzobispo de Valencia. Y también les avanzaremos para el próximo fin de semana, concretamente el sábado 5 de abril, esa salida por primera vez después de más de 50 años de la imagen original del siglo XV de la Virgen de los Desamparados, que preside, como saben, el altar mayor de la Basílica de la Virgen y que ha sido recientemente restaurada, cuya restauración bendijo el arzobispo el pasado 6 de marzo, pues que saldrá por primera vez al exterior, fuera de la basílica, en un acto en la misión Magnificat, en una predicación que dirigirá el arzobispo el 5 de abril, sábado, en la Plaza de la Virgen, a las 11 y media de la mañana. Todo esto y mucho más a continuación, así es que les invitamos a que permanezcan con nosotros esta siguiente media hora aquí en Encuentros. Pues entramos en materia aquí en Encuentros, en este repaso de actualidad diocesana de la Comunidad Valenciana, y nuestro primer apunte lo dedicamos al Tribunal Eclesiástico de Valencia, que reúne también todas las diócesis de la provincia eclesiástica valentina, una apertura del año judicial en la que participó el cardenal canadiense Mark Ouellet, prefecto para la Congregación de los Obispos, que estuvo aquí para impartir la lección magistral en un acto presidido por el arzobispo de Valencia. Vamos a verlo. El Tribunal Eclesiástico de Valencia ha celebrado el solemne acto de apertura del año judicial, presidido por el arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, en el que ha pronunciado la lección magistral el cardenal canadiense Mark Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. En su intervención se ha referido a la situación del matrimonio y de la familia, que desde hace unas décadas padece un grave deterioro. La situación del matrimonio y de la familia, que desde hace algunas décadas padece un grave deterioro, no solo en el plano de la vida de las parejas, sino también a nivel de legislaciones contrarias a los valores tradicionales de la institución familiar, promovidas por grupos de presión, aprovechando la mentalidad relativista dominante. En cuanto a los divorciados vueltos a casar que aspiran a regularizar su participación en la vida eclesial, el prefecto de la Congregación de los Obispos ha explicado que se les debe ayudar a restablecer su vida de unión con Cristo en su nueva situación, pero con el límite impuesto por la verdad de los sacramentos de la Iglesia. Hay que acoger calurosamente su disponibilidad para un camino de conversión, penitencia y crecimiento espiritual, respetando profundamente la diversidad de situaciones y responsabilidades en caso de fracasos no susceptibles de una solución jurídica adecuada. Se les debe ayudar a restablecer su vida de unión con Cristo en su nueva situación, pero con el límite impuesto por la verdad de los sacramentos de la Iglesia. La actividad formativa.
La apertura del año judicial eclesiástico ha tenido lugar en el Salón de Actos Alfons el Magnánim del Centro Cultural de la Beneficencia y ha contado con la participación de autoridades políticas, judiciales, académicas y eclesiásticas, así como miembros de los tribunales eclesiásticos de la provincia valentina, profesores y estudiantes universitarios. Pues en esta apertura del año judicial del Tribunal Eclesiástico de Valencia también se daba lectura de la memoria en el que el curso pasado pues destacó la celeridad también, como siguen trabajando cada año en ese empeño por esa rapidez en la tramitación de las nulidades matrimoniales que consiguieron por primera vez una en menos de 8 meses. Nulidades que consiguieron también del Tribunal de la Rota unas 72 nulidades matrimoniales que se concedieron. Y seguimos con más temas de actualidad aquí en Encuentros, en la Iglesia de la Comunidad Valenciana, porque nuestro siguiente apunte lo vamos a dedicar a la pastoral juvenil. Vamos a hablar con jóvenes que van a participar el próximo fin de semana, los días 4 y 5 de abril, en la ruta Gent Jove organizada por el Arzobispado a través de la Comisión de Infancia y Juventud del Arzobispado, una iniciativa que, como decíamos, une deporte, ocio sano y también, como no, valores. Esa fe de los jóvenes que demuestran cada día más aquí también en la Comunidad Valenciana. Por eso hemos invitado a Óscar Benavent, presidente de la comisión que organiza esta iniciativa, la Comisión de Infancia y Juventud del Arzobispado de Valencia. Muy buenas tardes, Óscar. Buenas tardes. Y le acompaña a Óscar un joven también colaborador de la comisión. Él es Fran Vallés. Muy buenas tardes, Fran. Buenas tardes. Nos vais a contar esa iniciativa, esta tercera edición de la Ruta Gent Jove, que además vamos a marcar ese lema tan importante que lleva en esta ocasión: id sin miedo para servir. Un lema precioso que además responde a esos mensajes del Papa, ¿no? Del Papa Francisco y también, bueno, de muchos arzobispos, como el de Valencia, que nos dicen de salir a la calle sin miedo para anunciar a Jesucristo. ¿No es así, Óscar? Sí, efectivamente. Después de tantos años, porque esta actividad de la Ruta Gent Jove tiene más de 30 años, se la debemos a un delegado de juventud que todos recordamos en Valencia, que fue don Vicente Esteve, un gran hombre, un gran sacerdote, y que él quería pues dar a los jóvenes oportunidades, tanto a los de dentro de casa como a los de fuera, como no, pues en una ruta por la montaña, en un paraje natural como es la Murta, en Alcira o donde fuera, ¿no? Sí. Pues que pudieran conciliar y pudieran conocerse y convivir, ¿no? Para poder unos a otros enriquecerse y ayudarse. Y queremos siempre darle este toque de peregrinación, de ahí el lema, que es el lema de Papa Francisco, es una frase que todos recordamos de la Jornada Mundial de la Juventud preciosa en Río de Janeiro este verano, sí, sí, que tuvimos la suerte de estar, y que decía, id sin miedo para servir, ¿no? Pues id, marchad, salid a la calle, no tengáis miedo a nadie, uh-huh, ¿no? Y servid, ¿no? Dadlo todo por la gente, ¿no? Uh-huh. Dadlo todo por los demás, como Cristo. Claro. Y será en el Valle de la Murta, en Alcira, los días 4 y 5 de abril. Contarnos en qué va a consistir esta ruta, porque creo, si no tengo mal entendido, que es un recorrido de 8 kilómetros que vais a hacer a pie. Sí, salimos desde, bueno, realmente salimos desde el santuario de la Virgen del Lluc, en Alcira, y unas 2 horitas largas, porque solemos ser un gran grupo, entonces la cola suele alargarse, llegaremos, Dios mediante, a mediodía al monasterio de la Murta, ¿no? Donde, pues bueno, después de 2 horitas largas de caminar, podremos vivir y podremos compartir y convivir muchas experiencias. Estamos viendo precisamente imágenes de la Ruta Gent Jove el pasado año. ¿Qué tal? Fue un éxito, ¿no? También de participación. Fran. Sí, la verdad es que tuvimos pues alrededor de unas 300 personas, por lo menos. Y bueno, fue muy bonito porque además fue a principios de marzo y acaba de nevar. Sí. Y pudimos ver pues un paisaje muy bonito ahí entre Buñol y Siete Aguas, pues las montañas, unos ratitos pues con nieve, otros con un poco de charcos, saltando ríos, tuvimos un poco de todo, gente que se perdía, gente que luego se encontraba, pero pasamos muy, muy buen día. ¿Hay que prepararse de alguna forma especial para realizar este camino, tanto a nivel físico como a nivel espiritual? ¿Fran? Hombre, pues tampoco hace falta una excesiva preparación. Pero bueno, lo que es aguantar 3 horas caminando un terreno a lo mejor un poco más duro y luego más llanito y más, sobre todo es para disfrutar más bien de la naturaleza y un poco de, pues, de la creación del Señor, que es para lo que también estamos. Es una ruta que va dirigida a jóvenes mayores de 16 años, ¿no? ¿Cuál es el límite de edad para inscribirse? Sí, aunque tengan, es a partir de 16 años hasta lo que más o menos consideramos como joven, que puede venir
todo el que quiera, ¿no? Nunca cerramos ni dejamos a nadie en el suelo. Tanto más jóvenes, sabiendo que deben de aguantar pues esas dos o tres horitas de andar, que viene a oscilar entre 8 o 10 kilómetros, o pues más mayores, ¿no? Porque vienen de responsables de otros jóvenes. Pero sí, va enfocado a la gente joven y la idea es reunir a gente joven. Es decir, una cosa es, por ejemplo, hacer una convivencia o unos ejercicios espirituales que tienen un marcado carácter espiritual, ¿no? O bien es el poder ir a la montaña, pasear un día, contemplar la naturaleza, como decía Fran, ¿no? Y admirarse de lo que el Señor nos ha regalado, ¿no? Esto es un primer anuncio para gente que no esté en la iglesia y que otros amigos pueden invitar. Claro, y que responde muy bien también a esa prioridad del arzobispo de fomentar la pastoral juvenil, incluso para llegar a jóvenes alejados de la iglesia que pueden participar y tener ese primer contacto, ¿no?, con jóvenes creyentes. Sí, efectivamente, es dar respuesta a esto, ¿no?, claro, a poder encontrarnos con los demás. Y contarme, porque este año creo que hay una novedad con respecto a ediciones de años anteriores, ¿no, Óscar? Sí, este año tenemos la novedad de empezar el viernes por la noche, ¿no? Queremos convocar a los jóvenes en la Basílica de la Virgen, donde como cada primer viernes de mes tenemos la Vigilia de los Jóvenes. Una vez allí, el arzobispo nos enviará, don Carlos, a poder ir a esta ruta y marcharemos en autobús hasta Alcira, donde seremos acogidos en familias el viernes por la noche, para el sábado por la mañana a las 9:30 ya desde el santuario del Yuc poder empezar ya esta marcha. ¿Cuál es el paraje o las sierras que vais a recorrer concretamente allí en el Valle de la Murta? ¿Vais a estar en algún paraje en concreto? ¿Haréis descanso? Sí, el paraje es el paraje precioso de la Murta. Yo además tengo grandes recuerdos de mi infancia, ¿no? ¿Ah, donde, sí? Sí, yo en la infancia, yo soy de Pobla Llarga y cerca está Alcira mi familia estaba muy vinculada a todo este paraje precioso de la Murta. Y entonces, pues bueno, es un lugar donde tiene sus encantos, es naturaleza pura y dura, ¿no? Donde es un lugar reservado y es un lugar que está muy protegido, ¿no?, por todos los alcireños. Y realmente, pues bueno, es un lugar donde yo creo que simplemente ver y observar lo que hay alrededor ya nos habla de Dios. Claro. Y luego, para estos días hay que también llevar algo en especial en la mochila. Fran, por ejemplo, ¿cómo lo estáis preparando? ¿Qué hay que llevar? Pues sobre todo ganas de pararlo bien. Pero no, en la mochila pues simplemente a lo mejor un poco de agua y algo para el camino, pues una barrida energética o algo decís, de frutos secos, pero no hace falta mucha preparación y tampoco hace falta llevar la mochila. Porque si eres acogidos por familias, ¿no? Como decía Óscar. Sí, seremos acogidos por familias. Y la gente siempre, la experiencia es que las familias nos cuidan muchísimo, muchísimo. Tanto la experiencia en Nochevieja, que vamos a los encuentros europeos de TSE, como cuando hemos ido a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Siempre que hemos sido acogidos en casa, siempre se nos ha tratado como mejor que a hijos, ¿no? Sí, entonces, sí, bueno, bonito. Pues hay que ir preparados pues de alegría y de ganas de pasarlo bien. ¿Todavía estamos a tiempo de inscribirnos? Si hay algún joven que se ha quedado más retrasado y que no se ha informado todavía, Fran. Sí, realmente vamos hasta 2 días antes también, pero bueno, cuanto más tiempo tengamos para preparar, por si viene mucha gente, pero ahora aún estaban a tiempo para apuntarse, o bien en nuestra página web redjoven.org, o en Facebook también tenemos toda la información puesta y también pueden enviar un email a jovenesvalencia@gmail.com. Muy bien, pues ya saben todos los jóvenes que nos estén viendo que pueden inscribirse todavía estamos a tiempo para esta ruta Gentjove el 4 y 5 de abril por el Valle de la Murta en Alcira. ¿Cuál sería ese mensaje, Fran y Óscar, el que prefiera, ese mensaje de ánimo a los jóvenes para que participen en esta iniciativa? Fran, por ejemplo, ¿tú cómo les animarías? Pues yo los animaría que hace muy buen tiempo, que lo vamos a pasar bien, que siempre estar en la naturaleza y ahora estamos en primavera, van a haber flores, van a haber la naturaleza en estado puro y que yo creo que lo van a pasar bien, va a ser un momento para ir hablando con gente, para conocer gente, algún seminarista, algún agente, algún junior, algún scout, cualquier tipo de persona cristiana o que no sea cristiana pero
que yo creo que les va a ayudar a reencontrarse un poco con el Señor y con claro, su creación. ¿Se hacen grupos de amigos allí? ¿Tenéis casos de jóvenes que no os conocían, que fueron en ediciones anteriores y ahora es una cita que no se quieren perder? ¿Habéis hecho grupos de amistad? Sí, o a lo mejor pues, gente que has conocido de las vigilias, por ejemplo, que a lo mejor es gente que solo la ves una vez al mes y hablas con ella, charlas un rato, pues ese día es un día que estás todo el día compartiendo con ellos, comes con ellos. O, yo qué sé, gente que has conocido de dos días en diócesis hace 3 o 4 años. Es precioso porque todas las actividades que vamos organizando alrededor de la Comisión Diocesana de Infancia y Juventud van creando vínculos, ¿no? Tanto la ruta como las otras cosas. Fran es muy modesto, no lo dirá, pero la novia de Fran es una chica conocida en días en diócesis. Hace unos años en Valencia, tanto ella como él fueron voluntarios. Allí le conocí y allí se conocieron, ¿no? ¡Qué gracia! Es que es una maravilla. Sí, sí. Realmente, yo diría a los jóvenes, venid sin miedo, vais a pasarlo muy bien. No, nuestra pastoral no es una pastoral anclada en jóvenes aburridos, sino todo lo contrario, ¿no? Que se lancen, que vengan, que se fíen y verán cómo pueden disfrutar de un día precioso que desearán volver al año siguiente. La verdad es que sí, muy bonito esta iniciativa y es lo que decís, que la Comisión de Infancia y Juventud, pues la verdad es que organiza un montón de actividades, de iniciativas a lo largo del año, como pueden ser esas vigilias de oración en la Basílica, luego los segundos viernes de mes en distintos templos de la Archidiócesis de Valencia y las de la Basílica presididas por el Arzobispo. Recordamos, por cierto, entonces, esa novedad que decíais, la próxima vigilia de jóvenes en la Basílica será entonces el 4 de abril, ¿no? El 4 de abril. A las 10 de la noche, como es habitual. Como siempre. Muy bien, pues ahí quedan emplazados todos nuestros jóvenes y todos nuestros telespectadores que nos estén viendo y que quieran sumarse, espectadores con espíritu joven que también quieran sumarse a esta ruta Gent Jove. A mí me gustaría añadir, perdona María José, sí. que yo quiero agradecer de corazón a todas las parroquias de Alcira, a sus párrocos, a las familias que nos van a acoger, a los jóvenes de todas las parroquias que se han implicado muchísimo y que están trabajando muchísimo. Quiero también dar las gracias al Ayuntamiento de Alcira y a la agrupación que protege y que cuida el paraje natural de la Murta. Se han portado muy bien, están preparándolo todo, segando la hierba. Es decir, son gente que realmente está contenta de que se haga allí esta actividad, ¿no? Y también animar a los jóvenes a que participen no solo a la marcha del sábado, sino a la experiencia de ser alojado en familias. Este año, aquel que se inscriba y que venga desde el viernes, tendrá el regalo de una camisa, ¿no? Una camisa que está muy, muy chula, ¿no? Y que les gustará. Y que yo pues, os invito a todos los jóvenes a que os animéis y a que esta actividad la hagáis vuestra, ¿no? Y que invitéis a cuanta gente mejor. Muy bien, pues con esa invitación, esas palabras de Óscar Benavent, presidente de la Comisión de Infancia y Juventud del Arzobispado, comisión que organiza esta ruta Gent Jove, entre otras acciones de pastoral juvenil aquí en la Diócesis de Valencia, nos vamos a despedir. Muchas gracias por estar con nosotros, Óscar, y también Fran, colaborador de esta comisión diocesana. Gracias por estar aquí, que os vaya muy bien, que vaya la ruta perfecta el próximo fin de semana. Y a ver si nos emplazamos para en otra ocasión y nos contáis cómo fue. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Y seguimos con más temas de actualidad aquí en Encuentros porque, como les decíamos, vamos a recoger imágenes de lo que fue también esa celebración del 25 aniversario de Vida Ascendente, un movimiento en la Diócesis de Valencia dedicado a la atención de la pastoral del mayor y de las personas jubiladas. Una misa que presidió el arzobispo de Valencia, en la que, por cierto, les animaba y también les elogiaba, les agradecía esa labor fundamental de las personas mayores en la sociedad de hoy, en la familia y en la Iglesia, como transmisores de la fe y de los valores. Sin los mayores, muchas noticias de Dios no llegarían a este mundo. Así se dirigía Monseñor Carlos Osoro a los miembros del Movimiento Diocesano Vida Ascendente durante la celebración de su 25 aniversario en la Catedral. El arzobispo ha presidido una misa de acción de gracias en la que ha asegurado que este movimiento de apostolado para jubilados y personas mayores está en nuestra diócesis para mostrar que Dios es necesario. Si no estuvieseis los mayores, los que estáis y pertenecéis también a este movimiento ascendente, mucha noticia de Dios no llegaría a este mundo. Porque quizá, ¿sabéis lo que ha pasado? Que nos hemos creído que nos bastábamos a nosotros mismos, que nos ha ahogado quizá una cultura del bienestar y una cultura que nos encierra en una cápsula dentro de nosotros mismos y nos hace prescindir de Dios. Y sin embargo, os ha puesto a vosotros como movimiento
en medio de este mundo y en medio de esta historia y en nuestras ciudades de Valencia, para que con sabiduría, con inteligencia, en el pueblo sigáis mostrando que Dios es lo necesario. En la Eucaristía han participado fieles de las 80 parroquias de la archidiócesis en las que existen grupos de vida ascendente. El movimiento se ocupa de todo lo relacionado con la atención pastoral de los mayores, a la vez que les sensibiliza, como personas activas que son, sobre la extraordinaria función que todavía pueden desempeñar en la sociedad, en su familia y en la Iglesia, impulsándoles a una participación activa. Vida Ascendente fue creado en Valencia como movimiento diocesano en 1989 por el entonces arzobispo Monseñor Miguel Roca Cabanellas. Sus miembros se integran en pequeños grupos de unas 15 personas que se reúnen en las parroquias o residencias de mayores, comparten vivencias, experiencias y preocupaciones, a la vez que profundizan y perfeccionan su fe a través de encuentros, conferencias y cursos de pastoral. Feliz de ser sacerdote, así titula su portada Hoja Parroquial, la publicación semanal de la diócesis de Segorbe-Castellón. El semanario ofrece el testimonio de dos sacerdotes diocesanos, su día a día y su percepción personal del sacerdocio. A este asunto dedica su carta pastoral Monseñor Casimiro López Llorente, bajo el titular Vocación al sacerdocio. Las crónicas recogen la exposición del escultor Pascual Amorós, que ha organizado la Asociación Cultural Semana Santa Vilafranca. También el testimonio de la familia Ripollés Sánchez, que partirá en misión a Kosovo. Monseñor Casimiro López Llorente presidirá el próximo día 5 la ceremonia de envío en la parroquia Santo Tomás de Villanueva. Noticias diocesanas. La publicación de la diócesis de Orihuela-Alicante dedica su portada, entre otros asuntos, al cartel de la Jornada por la Vida, que se ha celebrado este 25 de marzo. Todos los detalles sobre el significado de esta jornada y los actos previstos para conmemorarla en las páginas centrales. Cuaresma, caminemos hacia la Pascua, así titula su carta pastoral Monseñor Jesús Murgui. También una nueva entrega de la historia de la diócesis con motivo del 450 aniversario que se celebra este año, así como la sexta entrega de catequesis vinculada a la conmemoración del aniversario de la diócesis. Además, un nuevo recorrido fotográfico de la visita pastoral del obispo. Paráula, el semanario de la diócesis de Valencia, aborda todas las claves del Día por la Vida. Las asociaciones Provida convocan a las familias a una fiesta en la Plaza de la Virgen y posteriormente a una misa en la catedral con bendición de embarazadas. Además, claves para entender su evolución desde el año 1985 a la actualidad y los testimonios de Rocío Banús, madre a los 18, e Isabela Lastrue, afectada de espina bífida. Amar al hermano para amar al amor. Así titula su carta pastoral esta semana el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. Los mayores celebran el 25 aniversario del movimiento Vida Ascendente. Multitudinaria y emotiva despedida en Cullera al vicario episcopal Rafael Rech. Y Francisco convoca 24 horas para el Señor y en Valencia serán este viernes y sábado en la SEO, la Basílica y San Martín. Pues más cosas. Cullera despedía esta semana, como saben, al sacerdote valenciano Rafael Rech, vicario episcopal para la comarca de La Ribera, que fallecía el pasado fin de semana a los 50 años de edad. Como saben, Rafael Rech también era párroco de Cullera desde el año 2002. Pues que sirva nuestra siguiente pieza para hacer este pequeño homenaje que rendimos a la figura de este sacerdote valenciano en una misa exequial que presidió el arzobispo de Valencia y una ceremonia en la que también le despedían sus familiares y amigos y fieles con esta emotiva despedida. Una hora antes del inicio de la celebración, la parroquia Santos Juanes de Cullera ya se encontraba llena de fieles que querían despedir al que fue su párroco desde 2002, el sacerdote valenciano Rafael Rech, vicario episcopal de la comarca de La Ribera. La misa exequial por el eterno descanso del sacerdote ha sido presidida por Monseñor Carlos Osoro, quien ha destacado su profunda fe en Dios, que le permitió afrontar la enfermedad con alegría. Esto es lo que le hizo estar a Rafa siempre alegre. Nunca le dejó
Nunca. Nunca le vi una actitud negativa. Nunca, en todas las reuniones que hemos tenido con él, tenía un hálito de negatividad de ningún tipo. Siempre salía adelante todo. Cuando yo estaba rezando, he pensado sinceramente que era esta confianza absoluta en el Señor que Él nos saca siempre de todo, también de la muerte. Uno de los hermanos del sacerdote difunto también ha querido destacar la forma de vida de su hermano y su manera de afrontar la enfermedad. Yo diría que no hizo otra cosa más que amar. Y cómo se entregó y perdió a jirones su vida por los demás. La enfermedad era una tierna caricia de Dios que enamora. La Eucaristía ha sido concelebrada por los obispos de Lleida, Monseñor Juan Piris, de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Rets Pla, el obispo de Tortosa, Monseñor Enrique Benavent, de Ibiza, Monseñor Vicente Juan Segura, y el obispo emérito de Mondoñedo Ferrol, Monseñor José Gea. Junto a ellos han concelebrado 150 sacerdotes, entre ellos el vicario general de la diócesis de Valencia, Vicente Fontestad, y el de Alicante, Francisco Conesa. Terminada la celebración, tanto los fieles que llenaban el templo como las personas que se encontraban en el exterior han despedido con un prolongado aplauso al sacerdote, cuyos restos mortales han sido trasladados hasta Cocentaina, su localidad natal, en donde recibirá sepultura. Rafael Rets recibió la ordenación sacerdotal en la Catedral de Valencia en 1988. Su primer destino fue como párroco de las localidades de La Yesa, El Puente y sus pedanías. En 1992 fue designado párroco de la Sagrada Familia de Torrén y desde el año 97 hasta el 2002 fue rector de los seminarios diocesanos Mater Dei y Redentores Mater de Castellón. En 2002 fue nombrado párroco de los Santos Juanes de Cullera y en 2010 vicario episcopal territorial de la Vicaría 7 de la Archidiócesis. Pues vamos llegando al final de nuestro programa hoy de Encuentros y les avanzamos para el próximo fin de semana, 5 de abril, tomen bien nota en sus agendas, porque saldrá la imagen original del siglo XV de la Virgen de los Desamparados que preside el altar mayor de la Basílica, saldrá al exterior, fuera de la Basílica, en un acto que no se hacía desde hacía más de 50 años, que fue con motivo de su proclamación como patrona principal de la región valenciana. Pues bien, saldrá, como decimos, a las 11:30 de la mañana y estará en la Plaza de la Virgen en la predicación que dirigirá el arzobispo de Valencia con motivo de la acción evangelizadora Misión Magnificat a las 11:30 de la mañana con la imagen original de la Virgen de los Desamparados. Con estas imágenes nos despedimos hasta la próxima semana. Aquí en Encuentros volveremos con más temas de actualidad. Que pasen una feliz semana. Real Basílica de la Virgen de los Desamparados. La Mare de Déu dels Innocents. No és possible. Està perfecte. En grande.